hacer cumbre. Arrancamos aproximadamente a las 12:40 de Plaza Real, altitud de 500 y perímetros. Simba está bueno, güey. Programa familiar. Y ahí sale el sol. Vamos a esperar a todos a desayunar y a prepararnos para ir a las 10 aproximadamente. La idea es que vayamos todos al mismo paso, bueno, más o menos ir midiendo el paso. Por favor, pollas, da lo mejor de ti. Jazz también, por favor, hagan un esfuerzo. Paso tranqui, no quieran ir rápido, Manolo. Ahí Juancho. Ahorita que empecemos a caminar, luego van a sentir el bofe. Están marcados los puntos de los portillos. Los portillos realmente son puertos, es donde cruza el aire. Entonces ahí vamos a hacer las paradas. Quien llegue primero, ahí se va a esperar. Okay. Entonces, los van a identificar luego. Vamos a ir por la orilla de la montaña y vamos a llegar a un puerto. Son 4 antes de llegar al refugio. Por favor, si alguien se empieza a sentir mal, dolor de cabeza, vómito, por favor avisen. La idea es que todos lleguemos. Yo quisiera que todos lleguemos, pero es muy diferente aquí, la montaña, que en todas las que hacemos en Monterrey. Por favor, no porque quieran llegar, no digan nada. Eso al final de cuentas nos puede mermar a todo el grupo. No está perdedizo, de aquí al refugio no está perdedizo, solamente es ir por la vereda. No está peligroso, no hay riesgo de deslaves de piedra ni nada. Ahorita está súper tranqui, nada más sí está un poquito largo. Por favor, hidrátense. Por el mismo clima de frío, no les va a dar sed.
Pero por favor vayan tomando agua, porque eso también es factor para que les dé el mal de altura, si van deshidratados. Yo traigo aspirinas si empiezan con dolor de cabeza. Son las 12:30. Vamos saliendo. Vamos partiendo por el sendero con el camino al refugio. La tierra está muy, muy blanda. Media, primer cuartillo se llama, de 4, es el cuarto en el refugio. Son 8, llegando al segundo cuartillo. Empezó a nublarse. A las 5 pm, tercer portillo. De 5 horas casi, son las 7:30. Pues a sentir bien mal. Me mareé. Está mal raro, güey. Y luego me congelaron las manos, no las puedo sentir. Como que tengo una sensación de gracias. Como que me asusté, pero bueno, ya estoy aquí en el refugio. Ya estamos. Está como a la mitad, más o menos, ¿no? De la cima. Aquí nos van a levantar temprano mañana. Un sueño y cansancio. Después de haber dormido como 5 horas o menos, son las 2:40. Volvemos al refugio en dirección a la cima. 5 grados
Y bueno, después de que se me cayera el celular, terminar el glaciar, que fue bien chiquito, pero está bien grande. Me bofié. ¿Cómo andan? Sin dolor o sí? Del bautizo es agradecer a quien los trajo, los guió en su primer 5000. Pues ahorita realmente los más nuevos, bueno, los nuevos, pues son 11, el único que en teoría los debería de haber traído fui yo, pero dadas las circunstancias de que tuvimos que regresar a dos personas, pues aquí mis compadres me apoyaron y realmente ellos fueron también los que lo trajeron. Entonces yo los voy a bautizar a ellos, obviamente por agradecerles el compañerismo, la amistad sobre todo, y que pues haya muchas compras más de 5000 juntos. Dale igual, es su padre quien lo bautice, ellos van a elegir a quien quieren bautizar. Bueno, los tres vamos a bautizar a los que faltan. ¿Cuántos son? Bueno, nos toca de a dos. Dos y uno. Golosos. Pues básicamente es eso, y la verdad es algo muy bonito. Ustedes vieron lo que les costó, es algo muy chido esta experiencia, y qué padre que la vivieron con nuestros amigos, ¿no? Bueno, todos la vivimos con nuestros amigos, y de verdad, bueno, pues es su padrino, va a ser su padrino de sus 5000, el que lo bautice, y digo, pues le tiene que pichar las chaves. Bueno, vente de mí. Como muchas horas para realizar, me siento una sobre la cabeza. Y te tengo que unas 3 horas para realizar. Casi 3 horas. Bajando. Estamos a punto de llegar al estacionamiento.
Te estoy sacando nada más del refugio. En total fueron como 10, 8, 6, no sé. Está todo nublado. Ando cansando mucho. Lo cargamos todo, con mucho cariño de rezo, equipoísta. Ay, gracias, Maigo. La verdad estaba pensando. Dije, espérate, esas son mis palabras. No, estaba pensando que feo pasar mi cumpleaños allá en pinche frío y. Otra de chorizo. Y Dios, viendo guacareadas y así. Pero dije, no, porque estoy con mis amigos y cosas que me gustan, lo que me gusta hacer, estar en el pinche cerro, con frío, con hambre. Culeros. Y nos faltaron las cheves, pero. Nos tomamos con la cheve. No, muchas gracias y pues ya saben que, tío, ustedes son mis amigos y no me importa perder mi cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí. Mira que ya amaneció, ya lo está. Papá, otra vez. La luna ya se metió. ¡Vamos! Mordida. Una chavita para que lo arme otra vez.